fundamental es cómo somos capaces, en las distintas dimensiones, de lograr convencer a un colectivo de gente que necesitamos como sociedad, como comunidad, el que ellos adhieran, ¿está bien? Porque el que ellos no adhieran tienen un costo, y ese costo es alto. ¿Y por qué dije con distintas iniciativas? Porque no podemos meter a todos los no vacunados en un solo grupo. Yo creo que hay un primer grupo de no vacunados que lo tenemos que asumir como responsabilidad nuestra, que es aquel que todavía no lo convencimos, y lo pongo de nuevo en nuestro esfuerzo, tenemos que convencerlos de que verdaderamente es necesario que se vacune. Tenés en el otro extremo gente que por principios, por un convencimiento profundo, decide no vacunarse. En ambos extremos, lo que tenemos que hacerles entender es que el que ellos no se vacunen tiene costo. Si usted no se quiere vacunar, está perfecto, pero el que usted no se vacune tiene que tener un costo. Y le están aplicando lo que se llama una prima de riesgo, ¿está bien? Es decir, es como un costo adicional a su costo de atenciones si no se vacunan. Todas esas variantes que se están manejando a nivel internacional tienen un solo objetivo: vacunate. Y esos costos alternativos que tenés tienen una alternativa muy simple. Vos fíjate que en todos estos casos, la obligatoriedad, el tema de que te multen o el tema de que te cobren una prima de riesgo, ojo, quiero refuerzo el tema de prima de riesgo, es decir, vos podés decidir pasarte los semáforos en rojo, podés decidir no prestarle atención a las señales de tránsito y ser una conductora riesgosa. Pero vos sabés que cuando quieras sacar un seguro, el seguro te va a cobrar más. A eso se refiere esto de la prima de riesgo. Yo te diría que hoy estoy convencido de que hay que convencerlos. Y tenemos que salir a darles elementos objetivos de que la vacunación es segura. Está muy demostrado que la vacuna es segura. No tenemos que dar mucha vuelta para decir que la vacuna es segura. Doctor, ¿y cómo sacar la idea de que todos los vacunados son parte de un experimento? Ups. ¿Vos estás en el mismo chat que tengo yo de amigos? No. Mira, déjame ponértelo en términos simples, ¿está bien? Está este famoso planteo de que, ok, los vacunados en realidad se transforman en el grupo testigo. Tal cual, tenés razón, tenés absoluta razón. ¿Qué mejor grupo testigo tenemos después de muchísimos años? Muchísimos, son 2 años, pero parecieron 2 milenios, ¿no es cierto? 2 milenios que hemos pasado, donde se demostró científicamente que los que no se vacunaron son los que hoy están pasándola mal.